Chucky, ya ve. Tarde, ya. Qué bonito, amigos, así se vive la fiesta. Entonces, amigos, el día de hoy nos encontramos en la tierra linda de Aichana para bailar, para gozar hasta las últimas consecuencias el día de hoy. ¡Qué bonito! En la tierra linda de Aichana. Nos encontramos, papito. Aichana. Qué bonito, papá. En el centro, por la de Aichana, donde suena bien, bien, mira. Ay, ay, ay. Claro que sí, papito. Vamos a bailar. El día de hoy, hasta las últimas consecuencias, en la tierra linda de Aichana. Qué bonito. Yeah.
esta bonita tradición, esta bonita costumbre. Sigue, sigue, sigue.
Thank you.
Y vamos a zapatear, mamita linda. ¡Cabalita! ¡Báilalo, gózalo, mami! ¡Písale, písale! El día de hoy, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo se llama la localidad? Aychana, centro poblado de Aychana. ¿Centro poblado de? Aychana. Aychana. ¿Hasta qué día vamos a bailar, papita linda? Hasta las 4 de la tarde. Va a amanecer 5, termina. Ay, claro que sí, papito.
Claro que sí, amigos, el día de hoy nos encontramos en la tierra linda de Aichana para poder bailar, gozar, disfrutar de esta bonita fiesta tradicional, fiesta costumbrista, con toda la gente linda de Aichana.
tradición, amigos, esto es costumbre. Así se vive en la linda tierra de Aichana, en Comas, Concepción. ¡Qué bonito! Eso es tradición, amigos. Esto es la costumbre que realizan cada año, cada 31 de diciembre, en la tierra linda de Aichana, amigos. La tradición, ¿a qué se refiere lo que están haciendo los muchachos? Bueno, en primer lugar, nuestra fiesta tradición, nuestra fiesta costumbrista, nosotros realizamos desde nuestros ancestros. Y justamente ahora acaban de salir nuestros cuatrilas. Todo tradición es nuestro costumbre, pues, de nuestros anteriores. Así es. ¿Y a qué se refiere, papito, la tradición de servirle el cañazo, verdad? El cañazo, la fiesta costumbrista, más que nada la imagen al niño Jesús. Ay, gracias, papito. Papito lindo, ¿la fiesta cuántos días dura? 4 días. Una noche, 4 días. Ay, quiero claro decirle a los 5 días. Ay, gracias. Hoy he cumplido mi misión. Hoy, señores, te entregaré mis directores, señores autoridades. Nada más, papá. Bien, en primer lugar, quisiera un momento de silencio, señores públicos, en general. Bueno, en primer lugar, señores comuneros del pueblo de Aichana y comuneros jóvenes presentes, señor alcalde del centro poblado de Aichana, señor agente municipal, señores autoridades, ¿quién me acompaña en esta tarde? En primer lugar, señores orquestas de ambos maíces, tengan el saludo cordial de la tarde. Quiero dirigirme, señores orquestas de ambas. Les doy la bienvenida a Aichana. Aichana es pequeño pero de corazón grande. Siéntanse como en casa. Y también, señor mayordomo Reinaldo Muñoz y su señora esposa. Señor mayordomo Jesús Bravo Aliaga y su señora esposa. Yo les felicito por el esfuerzo que ustedes hacen. El costumbre de nuestro pueblo. Que lo venimos cultivando desde nuestros ancestros, el costumbre del año nuevo, la fiesta. En ese sentido, les felicito. El otro lado, señores directores,
a nosotros nos está entregando, a las autoridades en general nos está entregando los mayordomos de repente para poder tomar las cosas como debe ser. ¿Sabes en qué sentido? En cuanto a la obediencia de la orquesta de ambos pandillas, por algo están presentes, señores directores. Si alguna cosa falla, de repente se lisa, pero de cuidado. Para eso nos presentan a nosotros, señores directores. Y entonces yo creo que ustedes van a conversar, van a dialogar con las personas con quienes están. No queremos cosas que pueden pasar. Si algo sucede, tenemos acá, muchos están, muchos conocen. Víctor, ya creo que ya conoces el costumbre como es. Y no quisiéramos que nos suceda como año pasado. 8 de la noche se descansan, no vamos a permitir, señores. Somos nuevas autoridades que están presentando. Yo quisiera, señores mayordomos, de repente que nos presentan el documento de contrata. ¿Hasta qué hora es? Acuérdense para hacernos respetar como debe ser. Porque ya conocemos, o no nos conocemos. Muchos también ya conocen, los que están, año en año vienen, y muchos no conocen. En ese sentido, perder cuidado. Si hay algún problema, tenemos acá organizado la ronda campesina. Presidente de ronda, jefe de ronda, entonces, señores, y tenemos teniente gobernador, más las autoridades, todos, estamos para poder juzgar, para poder arreglar, señores. No queremos llegar a ese límite, pero no les quiero cansar, señores públicos en general. Pasemos mañana un feliz, próspero año nuevo. Con ese termino, muchísimas gracias. Bien. Señores autoridades, directiva comunal de nuestro centro poblado de Echana, señores comuneros, señores de la institución de la Huatrilada, amigos visitantes, mis compoblanos residentes, que hoy momento nos encontramos aquí y de la orquesta de la plana de cada maizo. Tengan el saludo de la tarde de parte del alcalde Centro Poblado. Don Serapio Aliaga, nuestro líder en Aichana. Señores, maizos, los dos maizos y sus esposas, les agradezco, les felicito, porque este es un esfuerzo para poder realizar el costumbre de nuestro pueblo, que se trae año tras año y seguirá año tras año, que nunca va a perder. Entonces, en tal sentido, señores de la orquesta, ya acá, como menciona nuestro señor presidente de la comunidad, nosotros queremos el respeto. Somos unas personas pensantes, humanos. No vaya donde vaya, el respeto nos lleva. Entonces, tanto a la orquesta, tanto a la comunidad, el respeto, señores. De repente, ellos ahorita nos han hecho la entrega a la directiva, acá a nosotros, para poder realizar esta fiesta durante los 4 días. En buena armonía, esta fiesta se llama una fiesta de alegría, de diversión. Eso lo queremos pasar durante los 4 días. Tenemos acá la institución de la Huatrilada, nuestro teniente gobernador, tenemos todas las autoridades para poder velar de cualquier forma, de cualquier incidente que puede pasar durante esta fiesta. En tal sentido, señores de la orquesta, señores públicos, vamos a proceder nuestra gran víspera de este año, que se va a recibir el año nuevo a medianoche. Nada más palabras, señores. Señor, para terminar, también le vamos a dar la palabra a don Serapio Aliaga Mendoza, quien también es representante del pueblo. Adelante. Yo quisiera, por favor, un silencio a todos. Yo le doy un mensaje a todos. ¿Me permitiría? Préstame un momento de silencio, todo. Para empezar, señores autoridades de la localidad de Aichana,
señores directores de cada orquesta, también quienes componen a la orquesta, señores de la organización de Guatelada, hermanos y hermanas, el pueblo íntegro de Aichana, bienvenido a este pueblo Aichana. Nosotros estamos recibiendo con corazones abiertos a ustedes. Y de luego agradezco a los dos maestros, a los dos que hacen la fiesta. Gracias a su esfuerzo, gracias a su sacrificio, a los dos maestros que están haciendo la fiesta para la alegría del pueblo íntegro y para todos nosotros. Porque en la pandemia hemos estado mezcuidos durante 2 años, 3 años. Queríamos relajarnos, pero ahora es el momento de relajar. Pero el único le recomiendo a todo el mundo, esta fiesta es fiesta del pueblo de Aichana, tan querido, tan respetado. Pero señores, hermanas, hermanos, todos, yo no quisiera en esta fiesta durante 2, 3, 4 días que haya discusiones entre nosotros, que haya discrepancias, que haya discrepancias, que no haya pelea. Si vamos a tomarnos, hay que tomarnos, hay que ser, realmente, como digo, hay que ser buenos borrachos. Vamos a empezar como amigos, como hermanos, y vamos a acabar la borrachera como hermanos, como amigos. Antes hemos empezado como amigos, pero terminábamos como enemigos. Eso no es así, señores. Acá está popular Cachapulla, que ha venido también. El único, me respeto a todos ustedes. Señor teniente gobernador, todos nosotros vamos a estar a tu disposición. Esperamos esta fiesta tan querida de Aichana durante 3 días, 4 días. Pasemos como hermanos, pasemos como amigos, brindaremos una cerveza. Este año nos ha ido mal a nosotros. Esperamos que año nuevo, que venga mejor para todos nosotros. ¡Viva Aichana! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias, señores, que me han escuchado. Les agradezco. También al señor alcalde Menor y también a las autoridades principales, como teniente gobernador, agente municipal y también al director de la orquesta. Digamos, doy la bienvenida pues a todos y mis saludos a todos. Más. Buenas tardes con todos. En primer lugar, recordar a Dios, gracias a Dios, que estamos todavía vivos. Creo que en este momento vamos a disfrutar los 4 días y la verdad somos mortales, pero nos vemos aquí. Yo, como responsable de la orquesta, estaré comprometiéndome cumplir el trabajo, confraternizar a ustedes, gozarles a ustedes, pero si hay algún pequeño error, hay que corregirlo mucho mejor. Primero conversamos personalmente, después ya, si no hay solución, pasaremos ya posteriormente poco a poco. Creo que acá hemos venido personas que sabemos pensar, que sabemos ya, venimos trabajando muchos años, entonces hay que saber cultivarlo en la fiesta que es el costumbre de la marcha. Entonces, señores autoridades, me comprometo de que sí, la hora también siempre hay que respetar el compromiso, tampoco no vamos a exceder tampoco. Entonces también ustedes también tienen que poner parte de ustedes, nosotros también como fiesta hay que poner parte de nosotros. También ustedes también no pueden exagerarse, tampoco no. Si no vamos a entendernos como humanos. Entonces creo que en armonía vamos a confraternizarnos y simplemente digo que vamos a disfrutar todos y recibir el año nuevo y éxito para todos nosotros. Muchísimas gracias a nombre de la orquesta. Nada más. Bueno, buenas tardes, señores autoridades de Aichana. Nuevamente acá mi persona. Agradecer a mi mayordomo. Gracias a él por el cambio. Nuevamente. Bueno, es bueno decir, a veces hablar de papel de contrato, ¿no? A veces nosotros hacemos el papel de contrato tal hora, tal hora. A veces tampoco, es que esas no. Podemos hablar que tal hora se han ido, ¿no? Pero eso hay que hacer respetar con el contrato. Bueno, mira, nosotros estamos para hacerles divertir a la familia, a toda la comunidad, a todos los visitantes.
Nosotros estamos para hacerle bailar a toda la familia. Y qué más puedo decir, ¿no? Seguir adelante y feliz año nuevo a todos, cada uno de ustedes. Y bienvenido, este es mi pueblo de Chana. Esa es mi palabra. Muchas gracias. Ahí está entonces, amigos, el saludo de ambos directores de ambas empresas que nos harán bailar, gozar y disfrutar y celebrar esta bonita tradición, esta bonita costumbre en la tierra linda de Ichana. Los cuatro días y el día de hoy, toda la noche, la víspera. Claro que sí, amigos. ¡Ya, papito! Ya, bienvenidos a Ichana. Nosotros somos la batería de Yankee Top Shinam, que venimos a hacer un recordatorio a nuestro pueblo por el motivo, nuestro zapateo. Toda la vida, esta es nuestra costumbre. Cada año bajamos a hacer esta fiesta. Durante los 5 días bailamos, nos gozamos de todo hasta las últimas consecuencias. Nadie no nos puede decir nada. Cuidamos al pueblo, cuidamos a todos los visitantes. Por eso nosotros bajamos de tan lejos, no solo a bailar, sino a cuidar al pueblo durante los 5 días. ¡Corito! Se realiza el anexo de Ichana para Coca Ichana. Gran fiesta, año nuevo 2023. Gracias, estimado amigo. ¡Ay, ay, ay, papito! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar en la tierra linda de Ichana! ¡Corito! Y los amigos de sí, amigos, el día de hoy nos encontramos en la tierra linda de Ichana para poder celebrar esta bonita fiesta costumbrista, esta fiesta tradición. Esto es tradición, amigos, esto es costumbre. Vamos a bailar, vamos a gozar con nuestros amigos de Huatrilla, los muchachitos que nos harán bailar, divertir con sus ocurrencias los 4 días y una noche. Claro que sí, amigos, el día de hoy en la víspera. Arrancamos hoy 31 de diciembre esta bonita fiesta costumbrista de la tierra linda de Ichana. El día de hoy estamos acompañados de dos grandes orquestas para poder bailar, disfrutar hasta las últimas consecuencias. ¡Eso!
Así se zapatea en la tierra linda de Aichana. ¡Corida! Thank you.
que así se goza. La gente no me sale. Ay, Chana, qué bonita. Claro que sí, amigos, el día de hoy, 31 de diciembre, vamos a bailar y gozar con la gente linda de Ichana, culminando, cerrando con broche de oro este bonito año 2022. Vamos a bailar y gozar con estas bonitas, con dos grandes orquestas el día de hoy en la tierra linda de Ichana. Porque esto, amigo, esto es tradición, esto es costumbre. Así se vive la fiesta linda de cierre de año del 2022 en la tierra linda de Aichana. Así que vamos a dar bienvenida al 2023. El día de hoy bailaremos hasta las últimas consecuencias porque nos quedaremos toda la noche y 4 días más. Escúchalo. ¿Dónde nos encontramos? Aichana, papi. ¿Cuántos días vamos a bailar? Acá pues acabamos de bailar hasta el final del inicio, ¿no? Estamos sobre el nivel mar, casi cerca, 4.000 sobre el mar. ¿Cómo se llama tu vestimenta, papá? Mi esposa. ¿Tu vestimenta? Vestimenta se llama Guatrila. Guatrila. Ay, ay, ay. ¿Cuántos días para la fiesta? Un día. Vamos a bailar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad, papá? Exactamente. Claro que sí, papito. Mi pareja contrataba hasta el final. Ay, 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 claro que sí, papi. ¡Vamos a zapatear, papito! Así se zapatea, amigos, en la tierra linda de Aichana. Mira, 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 mira. Ay, 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 Johnny.
Amigos, en la tierra linda de Aychana, qué bonita. Hoy 31 de diciembre. Mira, mira cómo baila, mira cómo goza. Esto es tradición, amigos, esto es costumbre. Así bailan y así gozan la gente linda de Aychana. Qué bonita, qué bonita. Thank you.
Y amigos, también vamos a saludar a toda la gente linda de los Estados Unidos. Irene Aliaga, Nemías Aliaga, Yuri Aliaga, Ronaldo Aliaga, Maxi Aliaga, Bruno Salazar, allá por los Estados Unidos. Y los mayordomos hicieron todo lo posible para poder bailar, disfrutar esta bonita fiesta costumbrista, esta bonita tradición. Jesús Bravo y la mamita Verónica Aliaga. Vamos a bailar, amigos, en la tierra linda de Aichana hasta las últimas consecuencias. Escúchalo. Ay, cuando te conocí, eras una chica linda, muy cariñosa. Síguelo bailando. ¡Qué bonita! Lindo, buenas noches. Oye, el día de hoy, papita, ¿dónde nos encontramos? Centro Poblado Aichana. ¿Cuántos días vamos a bailar, papito lindo? 5 días. 5 días. El día de hoy es la víspera, ¿verdad? Espero que cuando pase no te escondas, nomás, mamita linda. Tienes que bailar.
Así bailamos, amigos, en la tierra linda de Aichana. El día de hoy arrancamos con la víspera, terminando este bonito año del 2022. Arrancamos con fuerza, amigos, el 2023. En la tierra linda de Aichana vamos a bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. ¡Qué bonito! Y con los amigos de Huatrila. Mamita linda. Te quiero mucho, mami, dígame. Pero habla, no, pues, mira. Te quiero mucho, mami, dígame. Te quiero mucho. Ay, qué bonito. Irene, ahí está el saludo entonces, mamita Irene Aliaga, allá por los Estados Unidos. Mamita linda, muy buenas noches. Mamacita linda, el día de hoy, ¿dónde nos encontramos? En mi pueblo, en Aichana, se encuentra. Ay, 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 claro que sí, mamita. ¿Cuántos días vamos a bailar, mamá? 4 días vamos a bailar. El día de hoy arrancamos con la víspera, sí, ¿verdad, mamita? Sí. Vamos a cerrar con broche de oro el 2022, ¿verdad, mamá? Sí. Y vamos a dar bienvenida. Vamos a bailar, mamita. Zapateando, ¿verdad, mamá? ¿Cómo se zapatea en la tierra linda de Aichana, mamita? Vamos. ¡Qué bonito, amigos!
a los mayordomos por todo cariño. El día de hoy nos encontramos en la tierra linda de Aichana para poder bailar y gozar con los mayordomos Jesús Bravo y la mamita Verónica Aliaga. El día de hoy, 31 de diciembre, arrancamos con la víspera en la tierra linda de Aichana. ¡Qué bonito, amigos! Vamos a bailar y gozar hasta las últimas consecuencias el día de hoy, hasta la amanecida, según la tradición. Bailaremos y gozaremos toda la noche hasta las 10 de la mañana. ¡Cuidado! ¡Síguelo!
El día de hoy vamos a bailar hasta las últimas consecuencias, porque el día de hoy estamos en la tierra linda de Aichana. Vamos a despedir este 2022 y darle bienvenida con toda la felicidad y toda la fuerza al 2023. Si no, no van a cenar. Bailando, bailando, chicos. Si no, no hay cena, me dicen. Vamos a entrar bailando. Qué bonito. Thank you.
Sí, qué bonito. Papito Jesús, ¿dónde, ahorita en estos momentos, dónde nos encontramos, papá? ¿En su casa? ¿En la casa de quién, papito lindo? Acá, ahorita en este caso nomás. ¿Es de quién, papito? ¿De usted? Es en su casa, de mi cuñado Constantino. Ahí, él, sí. En aquí vamos a degustar la cena, ¿verdad, acá papá? Acá vamos a hacer cena, todo va a ser, papá. Ahí, sí, claro, sí, que sí, papito Jesús. Sí, sí. ¿Usted no, mamita, pero qué? ¿No está en la mamita, mi hermanita? Mi hermana, no, mi hermana. ¿Qué, mamita, pero? Ay, mambero. Dice la cosa de mí. Mamita Verónica, muy buenas noches, mamá. ¿Cuántos días vamos a bailar, mamita? 4 días. Ay, el día de hoy arrancamos con la víspera, ¿verdad, mamá? Ajá. Ay, ayer 5 días. Ay, ajá. Ustedes dos son los mayordomos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, claro que sí. Vamos a bailar entonces, mamita. Cosa la vida. ¡Vamos a bailar! Bueno, amigos, estamos en la hora de la cena. Nos encontramos con los amigos de la orquesta. Aprovecho, papi. Aprovecho, papito. Está rico chateo. Estamos almorzando. Chuta, no mata a la hueva. ¿Qué? Chuta, no están atendiendo bien. Castígale, papi, castígale. Aprovecho, chicos, aprovecho. Aprovecho, papi, aprovecho, aprovecho. Aprovecho, papi, aprovecho. A los amigos de la orquesta, buenas noches. Aprovecho, papi, aprovecho, aprovecho. Ay, ay, claro que sí, papito. Aprovecho, aprovecho. ¿Qué tal está la, el caldito? Por fin la comida. Está mishki mishki. Ajá. O mishki mishki. A la chatito. Está rico. Aprovecho, aprovecho. Vale. Papito, buenas noches. Aprovecho, aprovecho, papi. Aprovecho. Aprovecho, papito lindo. Aprovecho. Aprovecho, mamachitas lindas. Aprovecho, aprovecho. Buenas noches. ¡Mamá! Mamita, ¿cómo se llama el platito? Shakta. Ay, ay. Shakta tiene chano. Claro que sí, mamita. Aprovecho, mamachita linda. Aprovecho, muy buenas noches. Buenas noches. Aprovecho, mamachita linda. Aprovecho, mamá. Aprovecho, papi. Buenas noches, gracias. Aprovecho, aprovecho. Gracias, amigo. A la shaktita. Ay, ay, ay. La shaktita es tradición de Aichana, ¿verdad, papá? El plato típico. Ay, claro que sí, papito. Aprovecho. Gracias, gracias. Ay, ay. Aprovecho, mamita linda. Aprovecho, aprovecho, mamá. Aprovecho, buenas noches, aprovecho, aprovecho. Y ahí llega su plato, chicos, no se preocupen, ya llega su plato. Mamita linda, buenas noches, mamá. Aprovecho, mamachita, aprovecho, mami, aprovecho. Aprovecho, mamachito linda, aprovecho, mami. Aprovecho, mamita. Aprovecho, mami, buenas noches. Mamito, ¿cómo se llama el platito, papá? Shakta. Ay, ay, ay. Es tradicionalmente de Aichana. Muy bien, papito. Aprovecho. Uy, mamita.
A ti sí, bien, te han servido, ¿eh? Ven de la casa. Ay, ay, ay. Aproveche, mamachita, aproveche, aproveche, mami, aproveche, aproveche, mamita linda. Dos platos para bailar toda la noche, ¿verdad, mamá? Aproveche, mamachita linda. Aproveche, mami, aproveche, aproveche. Gracias. Aproveche, mamachita linda, aproveche, papi. Aproveche, aproveche, mami.
papi, salud, salud, salud. Salud. Chinita, salud, viejo. Toma chaico, y papi, toma chaico. Eso, 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 eso
Esto es costumbre, así arrancamos con mucha fuerza en la tierra linda de Ichana. Empezamos así el 2023, vamos a bailar, vamos a gozar el día de hoy, dando la bienvenida al año 2023, vamos a bailar entonces. Esto es tradición, amigos. Esto es la costumbre de la tierra linda de Ichana. ¡Qué bonito, qué bonito! Sigue, sigue la fila, sigue, sigue. Así se vive, amigos, esta bonita fiesta costumbrista en la tierra linda de Ichana. ¡Qué bonito! Así arrancamos con fuerza este año 2023. Qué bonito.
zapateando, zapateando. Y también queremos saludar a los amigos allá por los Estados Unidos. Irene Aliaga, Nemías Aliaga, Yuri Aliaga, Rolando Aliaga, Maxi Aliaga y Bruno Salazar. Hoy, primero de enero del 2023, estamos bailando, estamos gozando en la tierra linda de Aichana. Al estilo del zapateo de la gente linda de Aichana. Esto es costumbre, amigos, esto es tradición. ¡Qué bonito! Y agradecer a los mayordomos Jesús Bravo y Verónica Aliaga. Así se baila, amigos. ¡Qué bonita! ¿Cómo dices que me amas?